Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo a todos, a todas. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Hace mucho que no nos vemos con algunos por aquí, profes. Bien, mi nombre es Martín Stortoni. Yo soy docente y coordinador académico de la Facultad de Diseño y Comunicación y les doy la bienvenida al sexto foro de experiencias innovadoras. Esta es la comisión número 23. Vamos a hablar un poquito de la dinámica. Nosotros tenemos por expositor 7 minutos aproximadamente, entre 5 y 7 minutos. Tratemos de controlar los tiempos. Yo igual les voy a indicar por chat o por micrófono, si es que no lo ven en el chat, cuando les falte 2 minutos aproximadamente para que ustedes se den cuenta y podamos ir agilizando y poder tener después bueno, un debate entre nosotros o preguntas que querramos hacernos. Para eso pueden tener en ese momento los micrófonos abiertos y, por supuesto, las cámaras encendidas, a menos que tengan algún problema técnico. Y después hacemos un cierre general de la comisión. Entonces, el orden, los voy a decir por orden, por lo cual ustedes se van a conectar. Charo Patricia, empezarías vos, Espeleta Vicari Tamara, Macarena Gaitán, Yamila Garab, Eva García Fernández, Pablo Slat Cohen, Spelsini Agustina y Tobaldo Martín. García Fernández Seba, todavía creo que no ingresó, pero bueno, después en todo caso va hasta después de Tobaldo, después de Martín Tobaldo. ¿Estamos? Así que bueno, éxitos para todos nosotros y adelante entonces, Patricia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Patricia Charo, soy profe de la casa hace muchos años, la cual dicto la materia Técnicas de Producción 1 y 2 para diseño indumentario y textil. Voy a explicar brevemente de qué se trata la materia y exponer un trabajo de un alumno de este cuatrimestre, ya que me tocó de forma virtual y cómo fuimos solucionando. A veces de una materia que interpreta contenidos teóricos y prácticos, bueno, cómo lo fuimos llevando a lo largo de este cuatrimestre, ¿sí? La materia compete el área industrial del desarrollo de la indumentaria. ¿A qué voy con esto? A cómo se elaboran las telas principalmente. Desde qué es la fibra, de qué se compone cada fibra para hacer el hilo y ese hilo luego va a ser una tela. Y como una tela luego puede ser modificada a través de un estampado, a través de algún proceso de ennoblecimiento que le da otros atributos. Eso es principalmente el desarrollo de la materia. Lo cual a veces los chicos todos nos vestimos desde que nacemos, pero nunca prestamos atención de qué están compuestas esas telas o qué incidencia tienen o cómo se elaboran. Generar esa conciencia, generar ese conocimiento, a veces es un poco difícil, ya que, bueno, lo toman como algo casual, como algo normal, pero tiene un desarrollo atrás que hay que prestar atención, por lo cual nuestra piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y todo lo que apoyamos en ella también deberíamos de prestar atención, así como la alimentación, ¿cierto? Pero bueno, simplemente era para hacer una breve introducción de lo que compete la materia. Como a veces, al no poder presentarnos, o sea, no estar en el aula cara a cara y que todos pudiéramos tener el mismo muestrario de textiles y todos pudieran analizarlo, lo que hice fue, bueno, desde las prendas que tienen cada alumno o en su familia y en su entorno, poder analizar esas telas y en base a eso también desarrollar la dinámica de su proyecto, el proyecto integrador, el cual era desarrollar una colección de prendas
bajo un tema de inspiración libre al desarrollo, que eso tenían que hacer una monografía, y trabajar un conjunto de prendas con fibras naturales, otros con fibras no naturales, que es la que mayoritariamente nos vestimos, y a veces no nos damos cuenta que nos vestimos de plásticos, y con telas comerciales, y otro, un desarrollo donde ellos tendrían que hacer una textura y una elaboración de una futura tela. Ese era el motivo del trabajo. Paso a mostrarles uno de un alumno. Ahí se ve. Lo pueden observar. El tema de inspiración, él tomó la rebeldía desde el lado, desde algunos autores, tanto a nivel pictórico, ¿no?, artistas plásticos, como de eventos que marcaron para él cierta rebeldía. Este sería su futuro usuario para él, el cual él diseña, ¿no?, su mundo, su universo. Y acá están las propuestas que desarrolló. Aclaro que son chicos de primer año, ¿sí?, donde todavía el desarrollo de dibujo les cuesta, el desarrollo de figurín les cuesta, pero más que nada mi enfoque de la materia es netamente las telas. O sea que cómo puedan elaborar sus figurines, bueno, está en su propia interpretación. Estas son imágenes de telas que ellos tenían en su entorno, que podían analizar, tocar, quemar, porque debajo la prueba de combustión saben de qué está elaborada. Luego, el desarrollo de etiqueta y las características más relevantes que han tomado de estas telas, ¿no? En el caso del lino, el algodón y la seda que propuso. Este era el panel, luego con fibras no naturales, donde tomó el rayón viscosa, el acetato y el nylon para el desarrollo de este modelo. Y aquí el desarrollo de sus etiquetas y las características más relevantes de estas fibras. Luego tomó otro conjunto en telas comerciales, que esto es cuando llamamos a una tela, cuando vamos a comprar una tela, por ejemplo, una gabardina, un gros, ¿no? Son telas clásicas, pero que tienen algunas características en particular. Bueno, él tomó estas, cada una. Tuvieron que diseñar un rapport, es un módulo que se va repitiendo, para hacer un estampado, un futuro estampado. Y las imágenes de los elementos fue dado a partir de su tema de inspiración. Esto es un desarrollo propio de cada alumno, fue elaborando su diseño propio de estampado, ¿sí?, bajo un sistema de rotativa, que es un sistema de estampación que va haciendo a lo largo y ancho de la tela que quede el mismo patrón. ¿Sí? Esto es propio de ellos. Después trabajaron el denim como la tela a veces más universal que se puede generar diferentes texturas, desgastes, ¿no?, juegos, y que más servicios de acabados tiene. Bueno, lo hicieron de manera casera, donde cada uno fue generando diferentes texturas a partir de un denim virgen, ¿no? En este caso los rasgó, lo estuvo desgastando y demás para confeccionar la textura principal que habíamos visto esta. Y por último, una textura propia, que es elaboración de superposición o desgastes o pliegues, efectos diferentes con diferentes textiles y lograr un tercer textil. Esa era la dinámica, ¿no? Y elaboró este efecto de cuadros, como un cuadrillé, a partir de su posición de telas, bordados, efectos de canutillos y demás. A modo de ejemplo, no es que este trabajo sea ejemplar, simplemente es un ejemplo de dinámica. De hecho, no fue uno con mayores notas, pero es para que vean la media también, ¿eh? No, si a veces muestro el wow, y estos dirán, wow, quiero llegar a ese, pero es como trabajar de lo estándar que es para unos chicos de primer año. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartirlos porque tampoco me quería extender mucho. Simplemente es un pantallazo de la materia y que de manera
virtual la pudimos seguir trabajando de igual forma que si fuera de manera presencial. Trato de que la dinámica en la clase sea rápida, entretenida, en función que los contenidos le genere el interés. También trabajo mucho con el microscopio. Acá tengo un microscopio muy simple, pero para ver los textiles es interesante y esto hace que genere cierto interés. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Patricia. De nada. Muy interesante. ¿Tamara? Sí, acá estoy. ¿Se me escucha bien ahí? Se te escucha. Perfecto. Bueno, muy bien. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Tamara Espeleta Vicari y soy docente en esta institución hace 3 años. Este es mi tercer año. Empecé bien pandemia. Estábamos como comenzando las entrevistas justo en la semana donde todo explotó. Así que nada, veníamos como de preparar una materia puramente presencial, como era diseño de indumentaria, con alumnos ingresantes. Y bueno, repentinamente se tuvo que pasar todo ese contenido a ver de qué manera se daba desde la virtualidad. Todo un desafío para mí, adaptarme a ese cambio, y nuevamente me vi atravesada un poquito más cuando desde la virtualidad pasé a la modalidad online, que fue lo que pasó este cuatrimestre, ¿sí? Entonces quería mostrarles un poco cómo tuve que ir adaptando. Más allá de que comencé dando diseño de indumentaria 1, después pasé a taller de moda 2, que es propiamente lo que sería la moldería inicial para el diseño de indumentaria. Y me sucedió también que tuve que romper un poco, salir de mi estructura, porque creía que la única manera para enseñar moldería era desde la presencialidad, ¿no? Algo que tiene mucho que ver con el cuerpo, con tomar medidas, con reconocer la estructura ósea, ¿no? Y entonces todo el tiempo estaba como pensando de qué manera podía trasladar esto a la cámara, ¿no? Y fue mucho más el desafío cuando me encontré con que era online y asincrónico. O sea, tenía un encuentro cada tanto con los alumnos, de los cuales muchas veces no se conectaba la mayoría. Entonces era como tratar de buscar con el contenido que ya subía a la facultad. Nada, para mí la herramienta Pronto fue como fundamental en esto, y trataba de interactuar con videos, de acercarme a los alumnos. Me pasó mucho que traté de comprender que buscaba con el equipo de la facultad todo el tiempo de qué manera podía acercarme más, aunque era sincrónico, cómo generar mayor ese vínculo. Y terminé entendiendo al finalizar la materia que el alumno un poco busca eso también, o sea, busca un poco la lejanía que tiene lo asincrónico. Terminó pasándome que yo tenía alumnos donde tenía muy buena relación, mucho diálogo, que habían cursado conmigo de manera virtual o el cuatrimestre anterior, y se habían vuelto a anotar conmigo de manera sincrónica, pero el diálogo se había vuelto nulo. Y entonces yo estaba como, ¿qué está sucediendo acá? Y nada, en los momentos donde podía interactuar con ellos, terminaron como diciéndome, no, la realidad es que elegimos esta materia porque todos estamos en diferentes países o en diferentes momentos horarios, y la realidad es que buscamos un poco acomodarnos en nuestros tiempos. Así que bueno, nada, también fue como un proceso mío de ir entendiendo hasta dónde estaba dando yo de más o no. Así que bueno, quiero compartirles un poco un trabajo de una alumna de este cuatrimestre, que cursó de manera sincrónica. Como les comenté, lo que hago es dar taller de moda 2. El objetivo principal de la materia es moldería básica, pero como yo venía también de dar diseño de indumentaria 1, quería darle como el contexto de que ellos comprendieran de alguna manera que la moldería no es solamente trazar en el papel, sino también como proyectar que esto va a estar sobre un cuerpo, ¿sí? Entonces, para darle como una búsqueda inicial, lo que primero empezamos a hacer fue elegir un insecto, ¿sí? O elegir un animal, un insecto que ellos les gustara. En este caso eligieron la avispa esmeralda, hacían como un porqué de la elección, extraíamos los colores principales, las texturas y las formas, ¿sí? Esto fue como
lo inicial, que ellos empezaran a ver como las primeros diálogos de comunicación visual, ¿no? Empezar a reconocer las formas, las superposiciones y empezar a extraer algún tipo de información donde después se puedan apoyar para hacer más lo que sería el proyecto de autor, que sería la finalización del proyecto integrador. Bueno, la alumna se llama Bárbara Chávez, también es del primer año. Comenzamos haciendo la explicación de lo que sería el corpiño base, presentaban la moldería y una toal, lo que sería la camisa, íbamos haciendo variaciones de mangas, empezaban a experimentar lo que sería el geometral. Todo el tiempo era como la marcación del molde y el reconocimiento del cuerpo. No hicieron con medidas predeterminadas, sino que se les pidió que tomaran las medidas a un cuerpo real o bien al maniquí para empezar a reconocer los errores que podía estar arrojando la moldería sobre la toal. Hicimos un trabajo práctico de cuellos donde por primera vez ellos empezaban a interpretar lo de un cuello base, pasarlo a un cuello de autor. Es decir, interpretar aquello que estábamos vinculándolo con el insecto, empezar a darle un golpe de diseño a aquella moldería introductoria mucho más básica, ¿no? Bueno, hacen diferentes cuellos, moldería base de faldas, variaciones de faldas, y por último ellos empiezan a presentar ya lo que sería un prototipo de autor, donde esto es puramente diseño independiente de ellos, que fue producto del análisis que habían hecho con el insecto en el comienzo. Entonces es agarrar esa moldería base y transformarla en aquello que tenía un sustento teórico desde el análisis del insecto. Bueno, nada, después se hacían una producción de fotos, donde también buscaban como el contexto y todo que tenía que ver con la investigación, y el análisis de materiales mucho más complejos, ¿sí? Tenían que hacerle un trabajo de superficie textil, utilizaron cueros, utilizaron tejidos texturizados, que esto también tenían que ir como justificándolo en el desarrollo de la moldería. Nada, la realidad es que se entusiasmaron muchísimo, les pareció como un logro enorme para ellos mismos, que en muchos casos no tenían ni la máquina de coser y era su primer acercamiento a la moldería, y realmente empezar a realizar su molde base y terminar con un proyecto de autor, donde ellos mismos estaban comprobando lo que habían aprendido, insisto, desde una cursada sincrónica, realmente fue como muy placentero al finalizar. Así que nada, todo un desafío para mí también, quería compartirles eso. Bueno, desde mi lado, eso era lo que quería mostrarles. Gracias, Tamara. No, gracias a ustedes. Muy interesante. Bien, profesora Macarena Gaitán. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Hola, te escuchamos, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengo teniendo irregularidades técnicas desde ayer, así que por fin puedo estar, ya tuve miedo de tenerlas nuevamente ahora. Entré primero con celular, después con la computadora porque no me entraba la Wi-Fi, y un lío. Bueno, yo soy docente de la universidad desde este año. Yo soy modelista, patronista, técnico superior en indumentaria y capacitadora de informatización de la moldería. Y acá me tocó la materia de taller de modas 3, que no fue fácil porque las chicas venían justamente de la virtualidad, y como bien decía Tamara, dar moldería en la virtualidad es un tema serio. Algunas fueron más rápido, otras estuvieron un poco más complicadas, pero para mi sorpresa, al finalizar todo se encaminó. En un principio tuve miedo de no poder lograrlo, porque realmente estaban bastante desorientadas, pero bueno, con mucho acompañamiento se logró salir adelante, y yo debo decir que me sorprendí. Evidentemente, más allá de la virtualidad, algo ha quedado antes, ¿no? En Taller de Modas 2 ha quedado algo en el tintero que pudieron después, relajándose, sacar a flote y sacar el proyecto adelante. Voy a compartir, me dicen si puedo, si estoy compartiendo. ¿Ahí se ve? No todavía.
Ahí va, ahí está. Ah, porque ha demorado. Sí, Sí, porque me demoró. dice que los recursos son deficientes, así que lo que yo veo seguramente tarda un poquito Sí. en que lo vean ustedes. Ahora sí me Ahí. arrancó. El proyecto integrador de esta materia consistía en hacer cinco prendas, dos de tejido plano y tres en tejido de punto, el tejido de plano, un pantalón y un vestido, y en tejido de punto una remera, lo que sería un buzo y un pantalón de buzo, es decir, las tres prendas en tejido de punto, lo que bien podría ser un conjunto deportivo. Para esto, inevitablemente, hay que hacer un trayecto por todas las especificidades de las demás materias, es decir, tiene que tener el conocimiento de textiles. Si bien la materia de taller de modas 3 de lo que se ocupa es de la transformación más compleja de moldería, es inevitable tocar todos los demás telas. Aquí la idea era hacer cinco prendas a manera de colección, es decir, pensar como si fuera una cápsula. Para esto era muy importante lo que ellas tocaban en las otras materias, como la materia de diseño, entonces poder encontrar un hilo conductor para esa pequeña colección que tuviera algo entre sí, las cinco prendas, ¿no? Esto fue muy enriquecedor, hubo trabajos fantásticos. Yo voy a mostrar algunos de los trabajos de las chicas. Este es uno de los mejores y algunas de las fichas. Ellas arrancan desde el diseño de las cinco prendas con el hilo conductor, con la temática. Si bien no es mi tema, es necesario para que ellas pudieran empaparse de lo que sucede en una interna de la industria. En la industria, por más que está la modelista por un lado, el muestrista por otro, y cada parte está segmentada, así como el diseñador, en realidad se entrelazan, es inevitable que se entrelacen y que todos tomaran conocimiento de esa colección en sí, ¿no es cierto? Que cada uno tuviera su papel. Entonces, el tema de las fichas técnicas es clave. El objetivo era poder encarar esto desde la ficha técnica en todo su proceso y que no fuera lo más importante el fin de tener las cinco prendas y que las cinco prendas estén bien hechas o que se vean lindas. Fue más importante para nosotros que el proceso sea lo fundamental, que de hecho de eso aprendieron, más allá de cómo quedaran las prendas, porque también había que tener en cuenta que ellas nunca habían cosido, aún una persona experta y aún la industria cuando tiene que hacer las muestras, pasa por varias pruebas de calce, es decir, a la primer muestra de algo que se tenía pensado, que pensó el diseñador, no es lo que queda en realidad. Hay dos o tres muestras hasta llegar a la, o sea que imagínense que si ellas como alumnas a la primera no va a salir una prenda, estudiando una prenda fantástica, por lo que ese no era para nada el objetivo. Por supuesto que era la materialización de las prendas, pero no que estuvieran con una excelente calidad. Por supuesto, bárbaros si tenían la excelente calidad, pero no primaba eso. Una, porque la idea no era que recurran a la modista, que es lo que suele pasar mucho. Es decir, quieren hacer todo el proceso, terminar la materia, bueno, hay que hacer cinco prendas, uy, yo no sé coser, para mí es muy complicado, se lo doy a la modista que lo haga. Y ahí se pierde muchísimo. Si bien ellas, digo ellas porque a mí me tocó todas chicas, ¿no? En este caso, entonces pues, lo tengo incorporado. Pero si bien los alumnos quieren ser diseñadores, es inevitable. Es importantísimo, es primordial que entiendan de la moldería y entiendan del proceso, así como de las fichas técnicas, saber leer las fichas técnicas y todo lo que la ficha técnica tiene que tener de información ahí. Uno de esos es los avíos, que parece un detalle menor y no lo es, porque no es lo mismo una prenda pensada para determinada funcionalidad con un broche o con un botón o con cierre, no es lo mismo, no es lo mismo como se piensa y no es lo mismo como se pretende producir después, porque esto llevado a un taller es importante que la ficha contenga cada uno de los detalles
que tiene que tener la prenda. Por lo que hicieron todo el trabajo de las fichas técnicas, desde el diseño, el trazado, el despiece de la moldería, los geometrales, que es información muy importante en una ficha técnica, y la de los sabidos. Aprendieron a entender cómo va configurada una ficha técnica, que en realidad no tiene un manual que es así y no es de otra manera. Las fichas técnicas es un gran mundo donde cada empresa, cada emprendedor diseña como más le guste, como más se entienda. El fin de la ficha técnica es que sea una prenda en papel que se pueda leer absolutamente, aunque yo no tenga la muestra de la prenda. Entonces, toda la información es importantísima, es importantísimo la cantidad de fichas técnicas que tengo, cuanto más mejor, pero que sea entendible. Es decir, yo llevo a un taller el paquete de fichas técnicas para que pueda sacar adelante esta pequeña colección que eligieron hacer o la prenda que se necesite, ¿no es cierto? Al principio estuvieron un poco desorientadas, pero se fueron encaminando, hicieron trabajos fabulosos. Esto es un poco de los trabajos que terminaron haciendo con las fotos de las prendas al final realizadas, que insisto, no son de una perfección profesional, pero es mucho para el conocimiento que ellas tenían, y ni hablar por venir por hacer clases virtuales, ¿no es cierto? Es todo un aprendizaje. Algunas, obviamente, yo no les pedía una producción fotográfica profesional, entonces muchas recurrieron a la familia, y para salirse un poco de la foto del maniquí, que por ahí no dice mucho, usaron a la familia para sacar las fotos de las prendas, y este es el camino de lo que más les quedó, que es lo que más me importa, porque es lo que ella les va a servir el día que vayan a una empresa. Más allá de su conocimiento de diseño, es muy importante, si bien eso es lo que quieren hacer, es muy importante que entiendan y conozcan las otras áreas de una empresa, toda la trazabilidad, todo el camino en esa línea de trabajo, desde la modelista, para poder explicar a una modelista cuál es la intención, y poder entenderle a la modelista ¿por qué sí o por qué no puede llevarse adelante algo del diseño que ellas tengan? Y lo mismo es los sabidos, ellas eligen los sabidos que tienen, la prenda que han diseñado, y para esto es sumamente importante el paquete de fichas. Esto fue para mí un premio, porque el tema fichas, para los que están en esto, Tamara sabe, es un gran tema a dilucidar, desde que puede manejarse con 3 fichas hasta que podemos manejarnos con 20 fichas. Esto es a criterio de una empresa, a criterio Bien. De quien más lo entienda, pero es importante las fichas. Es de lo Vamos que no se cerrando, puede... Macarena, si puede ser. Sí, cómo no. Bueno, este es el último, si no recuerdo mal. Voy a dejar de compartir. Bueno, la experiencia, más allá de haber empezado un poco trastabillando por haber venido de la pandemia, fue muy exitosa a mi manera de ver, y las chicas pudieron sacar esta pequeña cápsula adelante, y además quedaron muy contentas y sorprendidas con esto que ellas habían podido sacar adelante a pesar de los tropiezos, porque tuve casos donde en realidad se decepcionaban mucho ellas mismas con lo que no les terminaba saliendo, y pudieron volver a encararlo y ver que se podía resolver, que es lo que importa, ¿no es cierto? Bueno, muy, muy bien, muchísimas gracias. Por favor. Después abrimos el diálogo. Profesora Yamila Garab. ¿Se veía recién? Se veía recién. Ah, sí. Ok. Bueno, ahí voy de nuevo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yamila Garab. Soy diseñadora industrial y doy la materia de licenciatura en diseño y negocios. La materia es del primer año, segundo cuatrimestre. O sea que los alumnos tienen ciertas herramientas. La mayoría había cursado conmigo en el primer cuatrimestre. Y lo que diseñaron en esta oportunidad fue lo que se llama un power bank, y tuvieron 2 ejercicios. En el primer ejercicio diseñaron una zapatilla eléctrica,
y en el segundo el power bank, que sería como un alimentador para de baterías para celular, computadora, etcétera, portátil. Les voy a mostrar los trabajos. Esto es una maqueta realizada ya para el momento 4. Los alumnos pasan de la transición de dibujar a mano a empezar a encontrar algunas herramientas de dibujo más, más con computadora. Siempre lo importante es que el objeto se vea realista, eso es lo que corregimos mucho, el tema de las láminas. Tienen también que aprender la parte más técnica, que es acá son las plantas y las vistas. Eso es algo que tiene que estar con las medidas reales, respetando todas las medidas. Este ya es el trabajo final. Trabajamos mucho desde el usuario, desde definir quién es ese usuario. Entonces, eso garantiza que los trabajos sean más interesantes, porque, por ejemplo, en este caso, es una persona joven que va a escalar, deportista, escala la montaña. Entonces ahí uno puede entender qué tipo de indumentaria usa, qué tipo de elementos, por ejemplo, una mochila. Entonces el power bank, que es lo que ellos están diseñando, debería colgarse en algún lado, que sea portátil. Entonces tiene esta forma, por ejemplo, si se va de campamento, bueno, este tipo de color, un material también que si se cae no se golpee. También lo está pensando acá como para llevarlo si un turista llega a un lugar, digamos, como la parte más urbana. Acá atrás es como que investigaron toda, con el primer trabajo práctico, investigaron la parte de transmisión de la energía, lo eléctrico, la inducción, el imán. Entonces, bueno, acá sirvió eso mucho de apoyo a la hora de resolver partes técnicas. Acá planteaba que también de noche tenía como cierta luminiscencia el material, y la parte más tecnológica de cómo se construye este producto, ¿no? De un lado y del otro. Esta es la evolución del proceso. Siempre hacemos mucho hincapié en porque la alumna vino con esta propuesta y yo nos sentamos en una clase y le dije, bueno, esta es tu primer propuesta, pero imagínate, todo esto son elementos sueltos. Vos tenés que pensar cómo abraza, cómo esa carcasa del power bank es un elemento, digamos, entero, no por partes. Y entonces en esa misma clase hizo todas estas propuestas y pudo entonces crecer un paso más, y bueno, se quedó con esta, que es la que después terminó materializando. Y mucha evolución en la parte constructiva de las maquetas. Por ejemplo, esto era telgopor y lo terminó haciendo con un cartón, con un detalle muy, muy importante. Y acá también se puede ver el primer trabajo práctico, que era una zapatilla eléctrica. Me gustaría mostrarles este otro trabajo, que en este caso el usuario era alguien que está estudiando danzas y comedia musical, etcétera. Entonces detectó que necesitan hacerse selfies, grabarse videos, o también acá este usuario tiene acá el producto, grabar tanto lo auditivo, el sonido, o grabar en video. Y este es el producto, también toda la parte de comunicación del producto, cómo lo usan. Y bueno, para mostrarles cómo ella hizo la propuesta, constaba en definir determinados ángulos. Entonces el soporte del power bank ya definía un ángulo, entonces son todos elementos que a la hora de diseñar el diseño industrial, uno ya va entendiendo dónde uno puede hacer un aporte, ¿no? Esta es la zapatilla que hizo en su primer ejercicio, y les muestro este último. Bueno, este es un producto que lo de abajo es lo que diseñó el alumno, es como un pie para un elemento para tocar música, donde se genera efectos en, digamos, cuando uno está, se toca con el pie, digamos. Entonces lo que detectaba era que siempre es mucho lío el tema de los cables.
Entonces, como el power bank, que sería lo que él diseña, permite esa transmisión de la electricidad a través de este elemento, que sería este, y él había detectado que había muchos pies que son todos distintos y tienen el enchufe en distintos lugares, a la derecha, a la izquierda, del costado. Entonces, bueno, la clave de este diseño estaba puesto en este elemento, que era, acá se ve, es un elemento externo, digamos que se desliza y a la vez se estira, porque bueno, necesita, tiene distintas longitudes. Entonces, lo que quería como transmitir es que la idea de poder ofrecer, que diseñar desde el usuario, permite primero un gran conocimiento del objeto y de las necesidades de su usuario. Por ejemplo, acá si ven acá abajo, con esta guitarra acústica se puede usar este producto, o acá, es decir, dice, pues, estos son los distintos pies que, bueno, que necesita colocar ese usuario. Y bueno, y siempre trabajamos desde el estudio de la morfología, desde, digamos, los materiales que va a necesitar tener ese producto. Y acá vemos también la evolución. Arrancó con este tipo de producto, que era como demasiado simple, fue progresando hasta llegar a un producto bastante acabado, con detalles, determinación. Y si nosotros vemos por ahí, estos dibujos no dicen mucho, pero realmente el producto se logró algo muy interesante. Y acá vemos su primer trabajo práctico, que era el de la zapatilla, que era muy interesante morfológicamente, porque era algo que se colgaba, bastante innovador, en la mesa, se apoyaba en la mesa, pero con ciertas problemáticas en la maqueta. Pero la realidad es que los trabajos fueron muy, muy ricos. Después se hicieron también un video muy cortito. Yo ahora no lo voy a mostrar por tema de tiempo, pero quería hacerles un pantallazo. Y como para cerrar, no sé cómo estoy de tiempo, me imagino que estoy ya estamos. Cerrando. Bien, para cerrar es decirles que es muy bueno trabajar desde el usuario y permite gran variedad de propuestas, porque si no, imagínense, una zapatilla era todo muy parecido. En cambio, en este caso, que eligieron ellos su usuario, fue totalmente diverso el lugar de uso, cómo se usaba y, digamos, toda la operatoria. Hubo para una mamá que necesitaba, hizo una billetera, entonces en ese power bank se ponía la billetera, como decir, ¿qué necesidades tiene su usuario para poder dar respuesta desde el producto? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yamila. Muy interesante. Muchísimas gracias. Bien, Slelat, Pablo. Vamos con vos. ¿Se escucha ahí? Se escucha, sí. Bueno, antes de pasar a mostrar los trabajos, quería hacer una especie de introducción, digamos, no preparé. A ver, yo no tengo un PowerPoint, simplemente muestro algunos trabajos resultados. El resultado de trabajo práctico final. Yo estoy dando la materia introducción al lenguaje visual, es una materia de primer año, que básicamente tiene que ver con las bases conceptuales generales para el diseño gráfico, o sea, para el armado de un material gráfico con un criterio que tenga que ver con la distribución en página, color, equilibrio y demás. Pero con los años yo me fui dando cuenta que más allá de lo que dice la currícula, que es lo que necesitamos dar y que el alumno se tiene que llevar como contenido, me empecé a encontrar con cuestiones que tienen que ver con lo actitudinal dentro del desafío creativo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay una cuestión que seguramente les debe pasar a ustedes. Un poco cuando Macarena Gaitán hablaba sobre algunas cuestiones, me sonó muy conocido. De yo no voy a poder, a mí no sé dibujar, digamos. O sea, hay un montón de prejuicios
especialmente del alumno de primer año, que los preforma, los prefigura de entrada, antes de saber si van a poder hacer algo útil, que no solamente les satisfaga a la cátedra, están muy centrados en el tema de si aprueban o no aprueban. Y yo lo que estoy tratando de llevarlos desde el primer día es si aprenden o no aprenden. Un tema que entre docentes creo que ya estamos hablando bastante, hace bastante tiempo. Y lo que me doy cuenta es que esta cuestión de la perfección autocumplida, no voy a poder, los no. Entonces, el concepto de la creatividad, bueno, estoy en el ámbito exacto, o sea, todos estamos haciendo trabajos creativos con los alumnos, y hay una cuestión con la creatividad que es un proceso, no un suceso. Creo que no entienden bien de qué se trata la creatividad. Y se imaginan que hay genios que tienen esa capacidad de extraer una idea genial por pura inspiración de las musas, y no es así. Y cuesta mucho tiempo sacarles esa idea de la cabeza, y los tira abajo. Y estuve haciendo como mucho trabajo psicológico. Bueno, entre otras cosas, yo estoy haciendo una tercera carrera mía, que es una rama de la psicología humanista, que tiene mucha aplicación en las aulas. Bueno, en el tema creativo se ve mucho esto. ¿Cómo incentivar o cómo desarmar los prejuicios para que alcancen un mejor resultado? Lo primero que hago cuando nos encontramos con los alumnos, primer día, es mostrarles, ahora les voy a mostrar, trabajos que hicieron los alumnos del cuatrimestre pasado, que acaba de terminar, en donde también dijeron no voy a poder. Entonces yo les muestro, miren lo que hizo tu compañero que acaba de terminar, una chica que acaba de terminar el cuatrimestre, mirá el afiche que hizo y también decía que no iba a poder. Un poco me quiero meter más con este tema, porque sospecho que nos debe pasar a todos lo mismo. Un poco quiero averiguar si estoy solo en esto o no. Sospecho que no. Entonces les voy a mostrar algunos trabajos. Básicamente el afiche tiene un doble desafío. No es solamente, digamos, cumplir con la puesta en página, que es lo que verdaderamente estamos dando. O sea, cómo distribuir los elementos en página para que se entienda un mensaje, sino que el afiche es un producto complejo de por sí. ¿Por qué? Porque es un medio que yo no lo voy a buscar, me tiene que capturar a mí al paso. Ese es doble desafío. Si yo paso caminando y no me pescó como si fuera una caña, ¿no? Si no me pescó la atención de entrada y no entendí rápido, yo sigo caminando. En cambio, yo voy a agarrar un libro, por mi voluntad y yo me siento en un sillón a leer un libro. Soy yo el que va a buscar el medio. En cambio, un afiche tiene ese doble problema. Tengo que hacerle entender a un usuario desprevenido, un observador desprevenido, que entienda el mensaje al paso rápido. Tiene que ser veo, entiendo, casi como una sola palabra, y extraer un mensaje que además cambie una conducta, que pase algo emocional con eso. O sea, no es fácil. Entonces la creatividad viene por el lado de cómo lo digo. Tengo que entender qué quiero decir, primero, un concepto, y cómo voy a hacer que ese concepto se vea reflejado. Un pedazo de papel pintado que asciende a la categoría de mensaje potente. ¿Entienden el problema? Es complejo. Y en primer año está bueno ponerlos en este desafío. Entonces, ahí sí, lo voy a mostrar. Espérenme un segundo. Bueno, yo les voy a mostrar, avísenme cuando se ve, por favor. Ahí se ve. Ahí está. Se trata de público real, o sea, de artistas verdaderos. Ellos salen a la búsqueda de artistas verdaderamente existentes, de mediana trayectoria, ni muy iniciales, ni muy desarrollados. Se ponen en contacto con ellos y lo que primero tienen que hacer es detectar un elemento característico, que sea único en ellos. Y eso lo transforma en un mensaje. Muchos artistas tienen que ver con su actividad a través del sufrimiento. Ustedes lo saben esto. Y
El mensaje tiene que reflejar eso. Un afiche tiene la necesidad de ser conciso. Es la capacidad de ser, digamos, de comprimir, de condensar un sentido rápidamente y que se entra básicamente por lo visual. El problema es visual. Y después leo, ¿está bien? Una lágrima que se va transformando en rosas, como el arte hace, digamos, que de la tristeza o demás pueda ser arte desde ese lugar. Miren, una chica que no tenía ni idea cómo mover un lápiz. Encontrar recursos propios, también el aprendizaje y la enseñanza en la cátedra de yo soy capaz de generar gráfica y no tengo que ir a robar internet. También es importante, donde pareciera que la única posibilidad es entrar a internet, bajarse los apuntes hechos, el rincón del vago, bajarme los simbolitos. Bueno, ¿y dónde está la propia capacidad? Ah, también aprendí que tengo buena capacidad para generar gráfica propia. Y una idea propia, no tuve que sacarla ni robársela a nadie. Eso es un aprendizaje, creo que muy constructivo para la autoestima. Cambia el modelo mental. Se nota que estoy en psicología ya, ¿no? O sea, hay una cuestión que tiene que ver con un modelo mental instalado de entrada, día uno, no voy a poder... Miren, no hay nada peor para la creatividad que los no. Es un partido perdido. Si yo entro a la cancha diciendo voy a perder, voy a perder, voy a perder, perdés. Yo creo que, y esto es un poco para charlar, estaría bueno tener más tiempo para poder debatirlo, ¿no? La cuestión de poder incentivar una mentalidad más deportiva es, me metieron un gol, bueno, ahora correte porque te como. Si yo, digamos, me cuesta entrar en esta cosa creativa, si no me sale de entrada, si el primer trabajo práctico no fue muy bien, la mayoría se baja de la cursada. Eso, estamos ante un problema social del alumno, en general, en donde ante la primera situación abandonan. Chau, me fui. ¿Estamos? ¿Lo notan esto? Yo no sé si... Bueno, me estoy quedando con la mitad del curso. Yo no he hecho a nadie. Lo que pasa es que ante la dificultad no quieren enfrentarse ante un fracaso. Y justamente es el fracaso lo que nos enseña. Creo que tenemos que cambiar esta mentalidad de ¡ah, está mal! ¡Ah, tenés un 4! ¡Ah, yo no pude o no pudiste! Me ha pasado de sostener un poco más a un alumno que no andaba muy bien, quizá tendría que haberse quedado en el 50% en el M2. Yo dije, vamos a esperar un poquitito. Antes de salir, miren, primer año, estamos en la sexta clase de su carrera, ya lo tengo que bajar. ¡Wow! No será muy pronto. Capaz que le doy un poquitito más de tiempo y arranca. No saben las veces que me pasó. Muestro otros trabajos. Sencillo. Vamos cerrando, Pablo. Voy cerrando. Bueno, muestro más rápido. Sencillito. Trabajos que contienen un mensaje, una gráfica posible. Esta chica hizo todo a pulso, no se bajó de ningún lado a nada. Me mostró los trabajos dibujados a lápiz, en donde la diferencia está en el cordón, como dos personas en una especie de mundo mágico, que es el charco, se unen a través de la música. Miren qué interesante, ¿no? El poder de la mujer, la reina, que es la que voltea al rey, ¿sí? Porque el rey, en lugar de ser la ficha rey, es una chimenea industrial, elegancia responsable. Bueno, podría estar hablándoles un rato largo. Y esto es gráfica propia. Ya termino, Martín. Una chica que trabajó con un artista, un músico de música vintage, de los 70, y el reflejo de la luna en el lago da un cassette. Miren qué lindo, interesantísimo, un espejo hacia el pasado. Digo, este toque de idea, este toque creativo, les hace mucho, mucho bien a su autoestima. No es un chiste. Estamos trabajando con la percepción de las capacidades propias, antes de que dejen. Bueno, nada. La verdad que yo creo que es un tema para seguirlo, pues no me alcanzan 7 minutos, pero lo hago corto, pero quería tirar este mensaje, ¿no? Quería saber un poco qué les pasa a ustedes con esto, si les pasa lo mismo,
si estoy solo en esto o qué. Dame una respuesta rápida a ver si, para no tener que ir al psicólogo ya, digamos. No, creo que después lo retomamos, Pablo, al final. Es interesante el planteo. Ok, bueno, corto entonces. Ahí está. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno. Agustina Spelsini, profesora. Perfecto, sí, ya comparto. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Agustina Spelsini, dicto la materia de diseño de indumentaria 4, que es una materia del segundo año, segundo cuatrimestre de la carrera. Lo que trabajamos dentro de la materia es el diseño de colección. De diseño 1 a 3 se hace un desarrollo un poco más conceptual y a partir de diseño 4 en adelante lo que vemos es principalmente producto. Trabajamos con un lineamiento general dentro de la cátedra y cada alumno decide a dónde quiere llevarlo. En este caso trabajamos con la media tendencia de la sustentabilidad y el rubro que decidimos trabajar dentro de la cátedra fue prêt-à-porter. Bueno, este es el trabajo que realizó la alumna de un panel general de la media tendencia. Empezaron a investigar después acerca de qué microtendencia les interesaría trabajar, en su caso fue el slow fashion, que lo decidió trabajar más que nada a partir de las texturas, como por ejemplo el bordado, o distintas técnicas manuales, que también fueron fusionadas igualmente con técnicas un poco más industriales. Desarrollan también un panel de macrotendencia que es un poco más conceptual, y esta es toda la parte inicial en donde desarrollan también el usuario, que toda la colección, todas las texturas, todo lo que van a desarrollar luego va a estar vinculado con el inicio del proyecto. Bueno, en este caso es la primera materia en donde tienen que investigar acerca de microtendencias, que lo que hacen es buscar tendencias de que están pasando en el exterior, distintos diseñadores consagrados, y buscan qué es lo que ellos ven en distintas colecciones que tienen un patrón en común, y que también pueden ser adaptadas al usuario que ellos quieren trabajar y al concepto inicial que plantean. Bueno, vamos a cambiar un poco esto, pero hacen bastante desarrollo de microtendencias, a partir de las cuales luego desarrollan texturas, tanto visuales como táctiles, que luego van a estar planteando dentro de cada conjunto. Lo que me di cuenta que faltaba bastante a la hora de diseñar una colección es arrancar con manuales. Por lo tanto, decidí trabajar con dos manuales, en principio el manual de recursos, en donde ellos investigaban qué tipologías querían trabajar y empezaban a mirar partes como más chiquitas de la prenda, ¿no? ¿Qué cuellos me interesa trabajar dentro de la colección? ¿Qué mangas quiero trabajar? ¿Qué puños? ¿Qué cinturas? Porque si no, siempre terminaban recayendo en lo mismo. Entonces, una vez que planteaban el manual de recursos, realizaban un manual de tipologías en donde sí había algunos elementos en común, que eran todos estos elementos que aparecían en el manual que vieron previamente, pero acá podían llegar a generar algunas variables y siempre se contemplaba el usuario para el cual estaban trabajando. Una vez desarrollado todos los geometrales, hicieron una colección de adultos en donde desarrollaron distintos figurines con distintas características, pero que igualmente obviamente estaban relacionados con el inicio del proyecto. También realizaron una colección de niños, y una vez que terminamos toda la parte de colección indumentaria, comenzamos a hacer una investigación también de microtendencias, como al principio del cursado, pero en este caso específicamente de accesorios. Entonces empezaron a investigar distintos elementos que su usuario podría llegar a utilizar, bueno, por ejemplo, perlas, vinchas. Y una vez que desarrollaron toda esta búsqueda de microtendencia, lo que hicieron fue desarrollar una colección propia de accesorios. Acá se puede ver una ficha en donde la alumna aplicó estampas o volados, que eran recursos que estaban aplicados dentro de las distintas prendas, pero en este caso fue trasladado a accesorios. Terminaron materializando un accesorio, que esta es la ficha del accesorio que materializó la alumna. Acá se pueden ver fotos de cómo quedó. Y también un poco cuáles fueron los prototipos que terminó trabajando y lo que terminó materializando ella. Por otra parte, algo que nos pareció bastante importante dentro de la cursada fue que trabajó en fichas técnicas, porque es algo que se suele dejar un poco de lado y es importante a la hora de que empiecen a trabajar dentro de una empresa, que lo tengan bien en claro. Por lo tanto, pedimos fichas de todos los conjuntos que fueron trabajando, donde se pueden ver los detalles de cada una de las prendas. Um,
Bueno, y por último fue el desarrollo de campaña y lookbook, que esto es igual un poco un resumen. Pero sí, eso sería más o menos todo lo que vemos dentro de la cursada. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Agustina. Después retomamos el tema de las fichas técnicas, que sonó bastante por acá, ¿eh? Bien. Martín Tobaldo, profe. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, bueno, mi nombre es Martín Tobaldo, soy dibujante, especializado en humor gráfico e historietas y trabajo en medios. Esto lo aclaro porque la materia en cuestión que dicto, que se llama Creación Visual 3, está ligada con la ilustración para medios gráficos, ¿no? Entonces, dentro del ciclo de asignatura y haciendo foco en las prácticas de proyección que nos pide la Facu, simular, ¿no?, en una materia como esta una redacción tiene algo de nutritivo también para el intercambio con los alumnos. En la materia de Creación Visual 3, lo que tienen que desarrollar es un suplemento periodístico, ¿no? Eso sería el proyecto integrador. La materia fue sincrónica, online, y lo interesante tuvo que ver que la mayoría de los alumnos no eran de Argentina. Tocó gran parte de Perú, Ecuador, Venezuela. Así que en términos periodísticos hubo como un intercambio todo el tiempo en base a, bueno, ciertos fundamentos y ciertas prioridades a la hora de bueno, desarrollarnos como periodistas o más que nada como cronistas gráficos, ¿sí? Les paso a mostrar el proyecto integrador de una alumna de Perú, que es este suplemento, no sé si se ve por ahí. Esta es la tapa y esta es la contratapa. Vamos a hacer foco en la primera actividad que tienen que hacer. La materia está apoyada en tres ejes temáticos. Empezamos principalmente en el diseño de la doble página interna del suplemento, donde manipulan todo lo que tiene que ver con el texto periodístico de un periodista contemporáneo, vivo sobre todo, y su posterior ilustración. De acá sale, más que nada, la estética general de la pieza gráfica. Después continuamos con la tapa, y acá me acordaba lo que decía Pablo en cuanto a la concepción de afiche, también la portada del suplemento como un afiche también, como la idea de el grito en la pared, ¿no?, para que genere impacto también. Y por último, la contratapa, que es la infografía del tema que elija, ¿no? Lo que me olvidé de aclararle es que el tema era a elección del alumno, el tema que iban a desarrollar. Entonces, las decisiones que tomaban tenían que ver con, bueno, los fundamentos que iban generando en base a esta redacción que montamos en el aula. Paralelamente a estos tres ejes temáticos, yo no sé si se ve bien, esta alumna eligió cubrir la banda BTS, que es una banda japonesa. Estas ilustraciones, que son cuadraditas, les pusimos un nombre, y se llaman ilustraciones de seguimiento. Apoyados en las prácticas de proyección profesional, esta actividad tenía que ver con el seguimiento de una noticia actual, ¿no? Entonces, entregaban clase a clase este desarrollo, ¿sí? Entonces, esta especie de relación con lo actual hacía que el alumno estuviera atento a ese tema que había elegido en cuestión y que pudiese opinar en función de la investigación que fue desarrollando a lo largo de la cursada. Por último, la última actividad que hicimos es una especie de guarda que va montada sobre la tapa. Acá las tengo de forma
individual. Y la idea de esta guarda tuvo que ver con un ejercicio de metacognición. Es decir, como en el ciclo de asignatura que la Facu propone, habla de la autonomía que desarrollan los alumnos en la cursada, un ejercicio como este, el de metacognición, que significa explicitar cómo el alumno aprende, ¿no? Se hace cargo de cómo aprende. La idea fue, en la utilización de este diagrama a la hora de la última actividad, tuvo que ver con los pasos que fueron dando a lo largo de la cursada. O sea, no solamente destacaban las actividades que iban realizando, sino de qué manera se iban desenvolviendo. También en esta actividad me apoyé en una investigación que hizo Paula Carlino, que es una docente que recomiendo, una investigadora, del libro Escribir y Leer y Aprender en la Universidad, que ella habla sobre cómo escribir y leer desde la materia, ¿no? Destacando el lenguaje propio de la asignatura que estamos dando. Bueno, en fin, los resultados fueron más que óptimos y la cercanía para con el ciclo de asignatura también me ayudó a la hora de encarar esta idea que también nos adelantó Pablo, ¿no? en esta especie de debate. Gracias y gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, Martín. La profesora Eva García Fernández, no sé si ingresó o no. No la tenemos en sala. No. Bueno, perfecto. Entonces, ya hemos ya han expuesto todos. Vamos a ir desarrollando, si quieren, un debate o haciéndose preguntas entre ustedes. Estaría bueno encender las cámaras y que los micrófonos y que puedan entre ustedes conversar acerca de algo o hacerse preguntas especialmente. Y creo que el mayor debate desde este lugar, yo les hablaba a ustedes le dije por ahí el tema de las fichas técnicas. ¿Por qué se los dije? Porque yo tengo una de las materias que doy, además de coordinar, es Seminario de Integración 2. En Seminario de Integración 2, las alumnas y los alumnos de Indumentaria, de la carrera, ¿no?, de licenciatura, en el cuerpo se desarrollan fichas técnicas y las desarrollan muy bien. O sea que la labor que hacen ustedes, la verdad, es muy, muy importante porque se ve reflejado en los cuartos años. Así que desde ese lugar quédense totalmente satisfechas por el trabajo que hacen, porque honestamente es muy, 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 muy piola y hacen unos trabajos espectaculares. Retomando un poquito, ¿quieren hacerse preguntas? ¿Tienen preguntas para hacerse? Camila, Macarena, Agustina, Patricia. Bueno, yo le pregunto. Perdón. A Martín, cuando vos haces el trabajo de metacognición, es como una solapa sobre, digamos, la revista que ellos diseñan, ¿verdad? Sí, pero ahí no hay un como algo raro, porque una cosa es algo del mercado que intenta ser real y otra cosa es algo propio que es como aulas para adentro que tiene que ver con un proceso. Es decir, ¿para qué se lo haces colocar sobre la revista? Porque podría ser un flyer aparte, digamos, ese trabajo. Me surgió como duda. Totalmente. Y eso tuvo que ver con la falta de espacio que teníamos en el suplemento y también el hecho de decir, bueno, si bien es un suplemento que está listo para salir a la calle porque tiene las medidas ya de impresión, también es un suplemento puertas adentro. Entonces la idea de esta especie de, no es que fuera una solapa, es una guarda que se pone, ¿no? Lo que pasa es que ante la imposibilidad de poder imprimir, porque fue una materia sincrónica, quedó así como pegado dentro de la tapa. ¿Qué te estaba diciendo? Como fue parte también de la última actividad que se dio y también como un proceso de registro de la cursada. Entonces,
entra dentro de lo académico y también pretende salir, por así decirlo, a los pasillos de la facultad, porque esa actividad tiene como usuario, y retomo lo que vos dijiste de usuario, que me pareció súper interesante, a los usuarios quizás próximos a quienes se van a anotar en Creación Visual 3. Es como adelantando qué vamos a hacer en la cursada y de qué manera la desarrollamos. Entonces es medio un híbrido en ese sentido, sí. No sé si contesté ahí, Yamila, lo que más. Sí, bueno. Sí, sí. Y vos creo que ibas a hacer una pregunta, justo te interrumpí. ¿La materia que das, Martín, es el presencial o la que diste este cuatrimestre? No, virtual fue. Fue sincrónica. Virtual, sincrónica. Sí. Ok. Sí. Bien. Tenían otra pregunta para Martín, creo. Yo quería hacer una. Dale, adelante. A mí no me quedó del todo claro, porque no me quedó del todo claro, ¿cómo es que se desenvuelven a la hora de hacer fichas, esta especie de fichas? Porque me resultó interesante, sobre todo en el impacto directo que genera, algo así tan, como si fuese un módulo, incluso, ¿no? Algo tan chiquito y a la vez que después se puede expandir. ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es la dinámica? Digo, si se puede resumir. Bueno, acá puedo, lo que querés decir, Martín, en cuanto a las fichas técnicas de indumentaria, ¿cierto? Sí, concretamente. Sí, pues se fue repitiendo también. Claro, hay una materia que es técnicas de producción 3, ¿no? Que ahí esa es la que tiene más el enfoque a lo que es las fichas técnicas. Okay. Ahí es donde más lo aplican, porque la ficha técnica es, para que brevemente, es el mapa de la construcción de una prenda, ¿no? Es la guía, cómo va, qué elementos tiene que tener para hacer esta prenda, cuáles son los pasos a seguir y cómo va a ser, como que te da una aproximación de qué prenda estamos hablando. Por eso el dibujo de los geometrales es importante, el detalle, si tiene determinado tipo de costuras o determinadas cosas, se va a mencionar. Pero son los pasos a seguir para la elaboración, para que en la fábrica, y esto no hay, o como decía recién las profe, no hay un módulo, o sea, no hay un manual para que siempre sea de la misma manera. Depende de cada fábrica, cada taller, la va a elaborar o la va a interpretar, y no interpretar no sería la idea, porque tiene que tener una coherencia, pero la elaboración de los elementos con una determinada cantidad de detalle. Ah, ¿no? Excelente. Pero no es que sea siempre la misma y siempre igual, ¿no? Va a depender. Claro, sucede. Obviamente, cuanto más detalle, mejor. Mejor, que claro. No ocurra. Es un manual para el usuario de cómo va a ser esa prenda, para el tallerista prácticamente. Excelente. ¿Mm? Claro, sí. Sucede que la construcción de la prenda tiene tantas aristas como sectores dentro de una empresa. Entonces, como ese paquete de fichas pasea por toda la empresa, por diferentes sectores, es que es como es una especie de manual, como decía Patricia, ¿no es cierto? Entonces, cada sector tiene que leerlo y entenderlo y entender la ficha que le corresponda al sector, ¿no es cierto? Es mucho el camino que hace, entonces son muchas partes las que la tienen que entender. Excelente. Sí, por sí. Eso hay una materia que se especializa en eso, que es técnica de producción 3. Perfecto. Ah, impresionante. Claro. Que justo acá no tenemos ninguna profe, pero ahí lo desarrollamos. Sí. Muy excelente. Bien. Muchas gracias. Sí. Pablo, me interesó mucho lo que dijiste. Creo que estamos un poco en la misma línea. Y hablaste de algunas cuestiones que hacen a esto del no poder, ¿no? De los alumnos que se plantean desde entrada como a modo de prejuicio, ¿no? La pregunta que me gustaría hacerte es ¿dónde aparece, o si en verdad es prejuicio o aparece el miedo, en cierta forma, a esto de lo nuevo, ¿no? Que ellos están empezando en su primer año, o lo notaste más adelante también? No, yo, a ver, yo acá estoy dando facultades. En esta universidad me toca primer año. Pero estoy en otra universidad que doy una materia técnica, es distinta, es
más gráfica digital y demás, pero pasan las mismas cosas. Hay una cuestión de mezcla, ahora que decís miedo. El miedo a quedar distanciado de un grupo, pensando uno que uno solo, yo soy el que no va a poder, pero el resto sí. Hay un montón de prejuicios que dan como resultado, actitudes que se ven todo el tiempo, digamos. Y que si uno no puede asistir al alumno, más que... Recién estaba escuchando en el noticiero una persona que es experta en educación, y coincide plenamente con lo que yo vengo pensando. Tiene que, y no es que yo sea experto en educación, por supuesto, ¿no? Pero estoy diciendo que ella dice, no, evaluar no es calificar, estoy evaluando para ver en qué situación estás. No te sientas observado y calificado, no está la valía personal acá. Con lo cual, habría que espiar adentro de cada casa también, ¿no? ¿Qué está pasando? Que tanta cuestión, tanto miedo al fracaso, cuando estamos viendo empresarios muy exitosos, Elon Musk, para empezar a nombrar, que se le han pasado de fracaso en fracaso, pero el fracaso aprendieron. Claro, aprende. Se aprende. Estamos ante secundarios que enseñan a que lo importante es la nota. Exacto. Exacto. Y entonces aparece todo el tiempo. ¿Cuánto? Pero está bien, ¿cuánto me saqué? Pero, ok, está bien, estás aprobado. Pero ¿cuánto? Quieren llevarse un número. Y yo renuncié, no puedo renunciar a los números porque tenemos que completar una planilla, no nos queda otra, tenemos una cuestión administrativa. Pero la verdad es que la corrección verdadera me la paso hablando, me la paso haciendo devoluciones. ¿En dónde te parece a vos que estarías dispuesto a hacer un esfuerzo mayor? Hay una cuestión también de el alumno espectador. Me siento y escucho, no aporto. El dame. Y hay que luchar muy fuertemente en la materia que te toque. Perdonen, no quiero parecer Estoy pensando, simplemente, y por eso me interesaba el debate, para que me ayude a pensar a mí también. Y es, yo creo que habría que dar esta pelea para empezar a quitar esta cosa de me siento evaluado y tengo miedo de ser menos que el resto. Caray, qué problema. Porque por ahí ese pibe, miren, acá tengo el trabajo, bueno, no llegué a mostrar, de una chica que si ustedes la hubieran visto era extremadamente tímida. Ustedes no tienen ni idea. Se veía en la pantalla de ella totalmente oscuro y una cara flotando en lo negro, ¿no? O sea, la chica de esos pelos así todo para abajo. No lo escuchaba cuando hablaba, y un momento se quedó conmigo al final de la clase y me dijo, yo soy muy tímida, no sé qué. Bueno, y sí, terminó haciendo un trabajo bárbaro. Digo, los tímidos, después lo saqué a relucir este tema en la clase, digo, los tímidos también tienen buenas ideas, solo que no se animan a decirlo. ¿Y cuánto hay de esto en la clase? ¿Y cuánto estamos perdiendo de alumnos que podrían terminar un buen proceso creativo y al final de la curso decir, ah, sí podía? Resulta que sí podía. Y no lo están haciendo porque hay una tolerancia a la frustración casi igual a cero. Más allá de la materia que nos toque. Digo, esto me pasa a mí, este debate quería darles. Y ahí aparece la actitud, ¿no? La tolerancia, justamente... ser tolerante a la frustración, que es lo que más nos falta, y no solo a los alumnos, ¿no? Ahora viene la segunda pregunta. Algo que en psicología se llama el punto de control. Me hacen. No, yo no tengo nada que ver con lo que me pasa. El otro es el que no me aprueba. Wow. ¿Cuánto leíste vos de lo que yo te pedí? Ah, sí, no, más o menos. Yo creo que hay algo peor que... no entender está bien, para eso estamos acá. El problema no es no entender, es no registrar que no entendés. No sé si les pasa a ustedes también esto. ¿Entendieron? Bien, vamos al examen final. El examen final, M4, hago una pregunta y me dice, no, ese tema no lo entendí. Compañero, amigo querido de la vida, ¿por qué no me lo dijiste? Tenemos un cuatrimestre entero para que me hagas esta pregunta. En el examen final me decís que no entendiste. O la otra. Mira, no te alcanzó para probar. Ah, pero esto es una falta de respeto.
me parece que hay temas muy importantes que antes del contenido de la materia, que tenemos que empezar a tratar de entrada y curemos a los alumnos de estos problemas. ¿Qué les parece? No sé, estoy bien con este tema, estoy pipiando. No, es más, me pasa a veces casi lo mismo y lo noto, que hace ya 17 años que doy clases en la facu, o sea que tengo varios cuatrimestres encima y doy siempre la misma materia, y traté de aggiornarla, modificarla, bajando los tiempos y demás, y noto que cada vez vienen con un nivel de inmadurez, de añado, de la intolerancia desde ya, y la inmediatez. No te dejan terminar la frase, que ya están preguntando, no importa, que es una cuestión de interrumpir, y no termine, ni de hacer terminar la frase, y ya te voy a responder, porque quizás cuando termino, ya está la respuesta a la pregunta. Pero qué, no. suerte que te interrumpe. Yo termino de hablar y están cri, cri, los chicos. Bueno, hola. Desde que empezó este tema, de la distancia y todo, lo único que veo son el nombre en blanco y pantalla negra, porque gracias que aprenden la cámara alguna que otra vez, pero no. Trato de dar las reglas, te digo lo que me, desde esta crítica, digamos, de lo que nos sucede, empezar a hacer que el primer día de clases, yo les estoy diciendo, por favor, abran las cámaras. No me importa, siempre van a tener lío que la cámara, que el celular, que los datos, que internet, ya lo sé. Pero abran las cámaras, quiero verlo. Quiero ver, escucharlo, a que hagan así, aunque sea de manera que estoy hablando, a ver si me entendieron, porque sucede esto. Ay, pero esa vez yo no estaba, no sé, 10.000 excusas. Bueno, a ver, todo se puede solucionar, pero en tiempo y en forma. No me vengas, y me ha pasado en este cuatrimestre en particular, yo no suelo tener alumnos que desaprueben, en la última instancia, ¿no? Generalmente a mediado, vamos, claro, ¿qué parece? Vamos, si no el de forzar, fíjate. Acá bueno, la pregunta que les quiero hacer es, a ver, porque seguramente entre ustedes alguien tener alguna respuesta, espero. Se nos viene una ola de alumnos que de pospandemia, y acabo de ver cómo Santa Fe va a aprobar, hay una ley nueva, que van a aprobar el año, y no se puede repetir. ¿Qué nos tocará y qué hacemos con esto? Yo quería aprovechar este espacio para que me desasnen a mí también. A ver, ¿qué cornos hacemos con esto? Pablo, te cuento una cosa, ahora que me recordás un poco de eso, me pasó, sabe Tamara, las chicas, que en moldería hay mucha matemática, muchísima matemática, muchísima geometría. Y si bien no tienen que ser expertos, se necesita un conocimiento básico. A mí me pasó con una alumna que no me podía decir un cuarto de algo. Y no entendía, no podía contestarme el concepto de un cuarto de un entero. Algo que es de la línea básica para hacer moldería. Primer año, sí. Con lo cual yo de todas maneras dije, no hay problema. No lo desasnamos ahora, mejor ahora y no cuando tengas un título y no sepas saber lo que es un cuarto, con lo que no tengo problema, se aprende acá cuando es un cuarto. Pero no dejó de asombrarme muy en el fondo, en la interna, donde estábamos parados para dar algo, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que noto es que hay una cuestión de hambre de saber. ¿Hay una hambre de saber o hambre de tener un título y ya está? Y con eso ya está, yo creo que somos altamente responsables de lo que pasa. Porque estamos acostumbrados a profesores que el secundario, y ahora va a pasar esto, ya aprobaron, no le interesa más nada, ya aprobó, es un trámite. Y después creo que tenemos que levantar el guante para empezar a instalar otras cosas en la cabeza, un modelo mental distinto. Estamos en peligro, yo estoy preocupado. Sí, yo creo que cada vez se está notando más. Que vienen, como comentaban recién, con mucha más ansiedad y por ahí con un déficit mayor en algunos conceptos que dábamos ya por sabidos o por entendidos. Y también pasa con que es una generación que también es mucho más sensible y frágil a señalarles el error. Y todo el tiempo, por supuesto, creo que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en ser como mucho más acompañantes, porque es una generación que viene así y que nosotros también tenemos que
para convivir en comunidad con ellos, tratar de readaptarnos. Entonces, las maneras en que lo decimos, yo todo el tiempo, y antes de dar notas o antes de dar una devolución de evaluación, aclaro todo el tiempo que la devolución y que la nota es respecto al trabajo, al nivel del trabajo, cómo llegó en un tiempo determinado, y no a sus capacidades como futuro diseñador, ¿sí? Es como, entendé que me estás diciendo que vos fallaste como diseñador. También son alumnos que recién ingresan, o sea, el año pasado aparte, estaban viaje egresados y recién están ingresando, y entonces vos le estás diciendo desaprobaste, te quedás en el 50% y de repente la idea es que como, tengan la idea de que para esto abandono la carrera. Exacto. Aparte entender que la idea de equivocarse no es una mala palabra, equivocarse no es una mala palabra, no es un problema equivocarse, todo lo contrario. Macarena, yo lo digo, el primer día que nos encontramos con los alumnos, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo. Se los digo, no se preocupen, acá estamos para equivocarnos acá, estamos en chancletas entre casa, total. Hagamos una mesa redonda. Y tírenme todas las dudas, pero no lo hacen. Tienen miedo de preguntar y quedar como tontos. Pero aparte me ha pasado de ver que en algo, ya hasta la palabra me molesta decirla, que se hayan equivocado, que haya habido un error, lo cual es maravilloso para maravilloso. Poder entender y aprender. Fantástico. Maravilloso. Y me ha pasado que me pidan disculpas, siendo yo muy cuidadosa en no ofender, en que entiendan que esto es buenísimo para poder desarmar el error, y me ha pasado que muy rápido, saltan a pedir disculpas, como si fuera gravísimo haberse equivocado. Qué bárbaro. Mucho menos en el proceso. Bueno, pero en ese caso tiene que ver con el modelo que traen también, ¿no? Totalmente. Eso es fundamental, y aparte, ¿qué está pasando con ellos mismos en otros entornos? Exacto. Esto lo que pasa es que no, ellos depositan muchas veces lo que les pasa a ellos en otros, más en una universidad, es obvio, pero ¿qué está pasando desde otros lugares? Y se están viendo cosas muy difíciles, muy problemáticas. Exacto. La pandemia aceleró muchísimo. Cuestiones necesidad de contención. Y creo que esa es la labor nuestra. Sí. O sea, nosotros tenemos que tomar y claro, asumir. Y me parece como dejar también de hacerlo como en bandos, ¿no? Estamos en una totalmente. Comunidad educativa totalmente. Y estamos en el aula virtual todos juntos, porque totalmente. De la misma manera, como comentábamos, de tener el no rápidamente, a mí me sucedió que cuando me dijeron moldería asincrónica, lo primero que dije es, upa, claro. Creo que no puedo. Claro. Sí, ahí como todo proceso, dijiste, me fui adaptando, ¿sí? Esto pero creo del que desafío, a todos ¿no? sucede. Aparte lo dijiste, Tamara, ¿no? Esto de la adaptación, el desafío, ¿no? No, pero además, bueno, esta cosa que me viene pasando... Es un desafío bueno, también. No, pero aparte es un desafío, sí. lo pudimos superar. Somos gente que fue formada en otros sí. años. Claro. Qué bueno. Y que nosotros, Internet es una herramienta más de entre muchas. Yo puedo ir a una biblioteca y sé cómo buscar. Hay que ver qué pasa acá. Digo, o es Internet o chau. Yo siempre hago el chiste. Sos diseñador mientras tengas corriente eléctrica, ¿no? Claro. O sea, no, agarrás un lápiz y ¿qué pasa? Digamos, podés pensar igual. Buena noticia, qué bueno. Acá crecieron con la tecnología. Bueno, pero tiene que ser. Los recursos lo tienen que saber, totalmente. Uno para más uno. Están. Entonces yo, exacto. Uno más uno, si no tengo la calculadora, ¿morí? No. Caray, qué problema. Estamos en problemas. Entonces, acá la cosa es que a mí, bueno, yo ya venía con ganas de hacer esta tercera carrera que les comenté, pero fue potenciado porque me estoy notando que en el aula estoy conteniendo. El otro día, yo tuve en otra universidad, espera un minuto, estuve en otra universidad una chica, buena alumna, cursó muy bien conmigo. La verdad que una chica que vino, trabajó, dije, bueno, vamos con el examen. Y no le fue bien. Nada, qué sé yo, no le fue bien, porque hizo todo al revés, no pasa nada. Dije, che, mirá, bueno, mirá, acá hay un error, lagrimones así esta taza, ¿eh? Pará, le digo, tranquilízate un poco, ¿no? El mundo sigue girando, no puede ser que a mí me pase esto. ¿Qué te pasó? Nada pasó, es un proceso de aprendizaje, calmate. Bueno, esto está dando nota que me imagino qué pasa en la casa, ¿no? Si desaprobás, ¿qué te pasa en tu casa? Ahí va. ¿Entendés? Te cogotan. Pablo,
vos sabés que me pasó con una chica que le había puesto en un 8 una vez. Eso. Y lagrimió con el 8. Total, me pasó. Lagrimió con el 8. Y a vos es que a mí me causó un dolor. Y bueno, pero ¿querés más nota? Vamos por más, unos retoques más y lo podés todavía levantar. Pero digo, me llamó la atención que no es que lagrimió con un 3. No. Te lo hago peor todavía. Es, vos te sacabas, yo me sacaba todo 10. ¿A dónde? En un secundario, que carita feliz, y nos vamos a casa con mamá. Acá, ¿entendés que más? ¿No pensaste que acá puede ser un poco más difícil? Bueno, no, bien, nuevo, vamos a ir, esto da para largo, entonces creo que nos quedamos con esto de asumir lo que está pasando, creo que está bueno ponerlo en palabras. Igual ya me siento mejor. Para eso estamos, y creo que hay que asumir el rol que nos corresponde, y que si tenemos que contener, tendremos que contener, y etcétera. Bien, vamos a ir finalizando ya, porque es un tema muy largo, esto es para otra ocasión en tal caso, un debate desde otro lugar y de otro aspecto, y quizás en otro espacio. No quiero dejar pasar por alto el programa de capacitación docente. Ustedes tienen introducción a la didáctica, introducción a la estrategia de la enseñanza, introducción a la tecnología educativa, y evaluación, que están en el chat. Se inscriben por protagonistasup@gmail.com con Damián Simone. Y por otro lado, esto está grabado y por lo tanto se podrá ver a partir del 15 de septiembre en nuestro sitio web. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes, haber compartido esta jornada. Excelente las exposiciones de por sí, cada uno desde el proyecto integrador. Creo que se habló muchísimo del proyecto integrador y que nos sirve a nosotros mucho como para ir ajustando permanentemente, porque esto se trata, ¿no? El cambio es permanente y tenemos que ir ajustando y ajustando y ajustando, y para eso está también la labor de los coordinadores de cada carrera. Y así sucesivamente. Así que, bueno, Angelén, ya damos por finalizada esta comisión, así que muchísimas gracias, nos estamos encontrando en algún momento y espero el martes poder vernos en el brindis que estamos haciendo en San Lorenzo.